Hola amigos, esto es una broma, esto es una broma. Buenas noches, sean bienvenidos a Cantares, el programa que emitimos desde el Corral de la Pacheca en Madrid. Esta noche nuestros cantares van a traer a una figura señera de la escena y de la canción española. Es una mujer que recita, interpreta y canta y todo lo hace bien. Empezó siendo actriz, haciendo sus primeros pinitos en el Teatro Español de Madrid. Después se pasó a la comedia musical y más tarde, en un alarde de extensión de sus muchas facultades y posibilidades, también abordó y cantó la canción española, dándole una peculiaridad y unas formas de decirla única. Tiene una voz bronca, grave, serena y contenida. Ha recorrido el nombre de España por todo el mundo, siempre haciendo gala de sus muchas facultades y de su mucha sensibilidad y talento. Su verdadero nombre es Natividad Nacho Macho Álvarez, eso es, Macho Álvarez. Pero por el nombre por el que se la conoce en el mundo entero es el de Nati Mistral. Con Nati Mistral, madrileña hasta la médula, esta noche nuestros cantares se van a vestir de un aire de Madrid. Nuestros cantares de esta noche van a ser un homenaje dedicado a Madrid, a ese Madrid verbenero de los años 20, moviéndose al ritmo de un chotis, a ese Madrid castizo, de manolas y chulapas, de mantoncillos, de gorrillas, de pañuelos y de mantones de Manila, a ese Madrid de Barbieri, de Chueca, de Chapí, de la Seña Colasa, de la Menegilda, de la Casta, de la Susana, de patios de vecinos, de requiebros chulapones y de sones de organillos bajo un cielo cubierto de farolillos. Nuestros cantares van a ir al recuerdo de aquellos tiempos de Madrid, de ese Madrid chipén y juncal, de ese Madrid artesano y cancionero, de tan inolvidables recuerdos y que nunca más volverán. El Madrid castizo con la voz de Nati Mistral. Y en mis ojos yo traigo luz de su cielo, y en mi cuerpo la gracia de la manola. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo. He nacido en España, por donde voy. Y a mí lo madrileño me vuelve loca cuando yo me arranco por una copla al acento gitano de mi canción. Toman vida las flores de mi mantón, toman vida las flores de mi mantón. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, por donde we'll be right back.
campanas de la Torre de Maravilla. Si es que tocas a fuego, toca deprisa. Mira que ardo por culpa de unos ojos que estoy por culpa de unos ojos, madre, me muero por culpa de unos ojos negros, muy negros, que los tengo metidos dentro de la que son los ojazos de mi gente. Muriendo estoy mi vida por tu desvío. Te quiero y no me quieres, gitano mío. Mira qué pena verme así despreciada siendo morena. De España vengo, de España soy. De España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, que nacido en España, por donde voy, de España vengo, soy española, de España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, que nacido en España, por donde voy, de España vengo, de España soy. Nati, yo he leído muchas biografías tuyas, muchas. Siempre me dicen que tú naces un 13 de diciembre, que eres Sagitario. Pero no me dicen el año, en ninguna. ¿Es que eso está prohibido o qué? Sí, a mí mi religión me lo prohíbe decir. Pero yo creo que la religión de todas las mujeres. A partir de los 3 años ya no, las mujeres no dicen su edad. El primer año es porque te enteras de que has nacido. El segundo de que estás viva. Y el tercero ya a la vorágine, a tumba abierta. Tú naces un 13 de diciembre, eres Sagitario. ¿Te consideras auténtica Sagitario? En algunas cosas, artista, sí. Artista, triunfadora. ¿Tú te consideras triunfadora? No, en absoluto. Triunfadora no. Lo que sí me considero es generosa, soñadora, que creo que son virtudes que tienen los sagitarianos. Pero triunfadora no. Naces en Madrid, en el Madrid castizo y chulapón. En la calle de la Paloma. En la calle de la Paloma. Tú naces en el seno de una familia humilde, acomodada, rica. ¿Cómo era tu familia? Pobres niños ricos. ¿Pobres niños ricos quiere decir que salían de apoyar el dinero o qué? No, quiero decir que una familia pues de clase media, como la mayoría de la gente que puebla los países y las naciones. ¿Cuándo empiezas tu carrera artística? ¿A qué edad? Mira, yo la empiezo desde que nazco, porque prácticamente como todos los españoles nacemos cantando o bailando. Cuando era muy pequeñita, mi madre ya me hacía cantar delante de las visitas y delante de la familia. En realidad empiezo en serio a los 11 años, entro en el conservatorio a estudiar música, canto y declamación. Carreras que no llego a terminar, porque de piano terminé en el quinto, el solfeo sí lo tengo entero y canto no terminé la carrera. Y declamación, bueno, ha sido sobre la marcha. Haces también tus pinitos dentro del cine, ¿verdad? Cuando estás en el teatro, haces tus pinitos en el cine. Sí. ¿Cuántas películas?
Pues no me acuerdo muy bien, pero así importantes fueron María Fernanda la Jerezana, que la dirigió ese entrañable amigo mío, en el que pienso tanto, en él siempre, Enrique Herreros, desgraciadamente desaparecido el año pasado. Me descubrió él, hice esa película que se llamó María Fernanda la Jerezana, que era una película adelantada a su tiempo, porque aquí empezaba, gustaban, mejor dicho, las películas folclóricas, y aquella era una película de misterio, que se cantaba, pero nada más. Después hice Currito de la Cruz, con Pepín Martín Vázquez, de Currito, y Jorge Mistral, con el cual no nos unía nada, no éramos nada familia, porque él tampoco se llama Mistral, o se llamaba Mistral, porque ha desaparecido, desgraciadamente. Así que esas yo creo que fueron las dos películas más importantes. ¿Te sientes satisfecha de las películas que has hecho? No, no, en absoluto. No, bueno, no, yo no me siento satisfecha nunca de nada. ¿Pero las quemarías o no las quemarías? No, yo jamás hablando, quemaría hablando nada. De esto de Mistral, tú cuando te pusiste el apellido de Mistral, ¿tú sabías que Mistral es un nombre francés que significa viento fuerte, sí. Como la tramontana? ¿Sí? Sí. No, yo me puse Mistral porque como mi apellido es macho, y la verdad no es en aquella época no era muy bonito. Ahora hubiera sido llamativo. Sí, muy llamativo. Ahora hubiera sido muy, como te digo, muy publicitario, aunque se hubiera prestado a bromas, como siempre. Pero en aquella época no era tanto. Así que mi madre fue la que tuvo la idea, y como ganó el premio Nobel, le dieron el premio Nobel a Gabriela Mistral, que tampoco se llamaba Gabriela Mistral, se llamaba Lucila Godoy, pero ella se puso de seudónimo Gabriela Mistral. Mi madre pensó, con muy buen talento, pues muy talentosa, que yo, mi anagrama es M por macho, pues Mistral iba a ir muy porque bien. Porque imagínate tú, oye, de que en Madrid que siempre se pone la Fortunata, la Jacinta, imagínate tú que te hubieran anunciado, para ustedes esta noche la macho. Sí, no, era feo. Estoy anunciada porque cuando yo empecé el teatro, en el Teatro Español, en los programas, viene, pues claro, viene mi nombre y viene Natividad Macho, pero a mí no me gustaba mucho. Haces muchas giras por el extranjero. Realmente es una mujer de las artistas españolas que más has paseado el nombre de España por el extranjero. Esto es verdad. ¿Tú sientes, Nati, cuando estás fuera de tu patria, sientes añoranza de ella, de tu patria grande y de tu patria chica? Te quiero decir, de España y de Madrid. Bueno, de España imagínate cómo. Porque yo añoro muchísimo los paisajes, más que la gente. Amo los paisajes. Y de mi patria chica, pues imagínate, mi barrio, el ambiente, la luz que tiene Madrid, que no tiene otras partes del mundo, quizá comparable con una ciudad que es Oslo, fíjate qué distinto y qué lejos entre sí, pues esa transparencia de aire que nos pintaba Velázquez es el único lugar que la he encontrado igual. Tu Madrid castizo. Mi Madrid. Tiene que servir más valiera que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas brujulear, aunque 100 años viva, su paradero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero será aprendí a fregar, a barrer, a lavar, a planchar y a coser, pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia, que al pronto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a poco que ustedes mediten un poco, ya saben, o al menos se lo han figurado, de dónde saldría.
mañana a comprar y me daban 3 duros para pagar y de 60 reales gastaba 30 o un poco más y lo que me quedaba me lo guardaba un melito. Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó, pero al darme el señorito la cartilla y el marrón, me decía por lo bajo, te espero en Eslava tomando café. Tomando café, después de este lance sería un boticario, sería una señora que estaba mal. Me vine a esta casa y aquí estoy al pelo, pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama. Nati, continuamente estás en el extranjero, viajando siempre y paseando tu arte por el mundo. ¿Eso significa de que en España no se te quiere, de que tu patria no te acoge como tú te mereces? No, eso significa que yo tengo alma de pájaro en vez de árbol. Hay gente que necesita echar raíces y yo lo que necesito es volar. España es demasiado pequeña y hay que, al levantar el vuelo, pues enseguida, inmediatamente sales de ella. ¿Dónde tienes más cartel? ¿En Sudamérica? ¿O en España? Bueno, actualmente, ¿en cualquier país de Sudamérica o en España? Dime. No, actualmente en América, quizá. Se da la circunstancia que hay veces que hay gente aquí española que me pregunta, ¿verdad que es usted argentina o que es usted mexicana? Porque últimamente, en los 10 últimos años, casi vivo más allí. Pero es circunstancial, porque estoy, como te digo, si estoy más allá, pues naturalmente que me conozcan más allá. Hago mucha televisión y... ¿Actriz? ¿Tonadilleras? Cocinera, que soy buenísima cocinera. No me digas. Una buenísima ama de casa. A ver si me invitas a tomar un cocido. Encantada, un día, ¿no? Cocido y otras cosas que sé hacer buenísimas. ¿Sí? Ya verás. ¿Has dicho muchas mentiras en tu vida, Nati? No, creo que no. Por lo menos a sabiendas. ¿Embusterilla? ¿No ha sido embusterilla? No, embusterilla jamás. Y si he dicho alguna, siempre ha sido pues por generosidad, por ayudar a alguien. ¿Casada? Sí. ¿Por qué no tienes hijos, Nati? Pues porque Dios no me los ha querido dar. ¿Tu marido es celoso? No, es muy inteligente. ¿Él viaja contigo? No siempre. No siempre. No. ¿Y te ocurren cosas cuando no vas con él? ¿Alguien intenta piropearte? Pues fíjate que no. ¿O quererte llevar a algún sitio? No. ¿Al huerto? No. ¿Al huerto? No, te llevan al huerto. No, aquí no me lleva nadie al huerto. No, porque no soy una mujer de éxito. Te lo he dicho antes, que no era una mujer de éxito en cuanto a, podemos decir, a fuerza artística o a grandes admiradores o a grandes cantidades de dinero que se pudieran ganar, que es una manera de tener éxito. No, tampoco soy una mujer de éxito particularmente. Tengo muy pocos amigos, muy buenos, pero muy pocos. Y cuando alguien se ha enamorado de mí ha sido intensamente, pero muy pocas veces. ¿Tú cuántas veces te has enamorado en tu vida? ¿Cuántas veces? Pues yo me enamoro todos los días. De ti ahora estoy enamorada. No me digas, me está sorprendiendo. ¿Te molesta? No. ¿Y todos los días te enamoras? Sí. ¿De quién? De cosas. No solamente de quién, sino de cosas. Me enamoro de animales, de circunstancias, de paisajes, de países, de libros, de muchas cosas. Me sorprende enormemente de que no me digas que estás enamorada de tu profesión, que es de lo primero que me tenías que haber hablado, ¿no? Bueno, yo de mi profesión no sé si estoy enamorada, porque estoy tan dentro de ella y llega un momento en que se pierde la sensación de que se puede estar. Yo creo que de mi profesión, diciéndolo castizamente, y se podría decir enchulada. Estoy enchulada con mi profesión.
Pero no enamorada. ¿Tú eres religiosa, Nati? Mucho. ¿Católica? Sí. ¿Practicas? No, claro, yo soy muy buena católica, puedo, por lo tanto no soy practicante. ¿Hubo algo que marcó un hito en tu carrera musical? Fue cuando hiciste Te espero en Eslava. Sí. Te espero en Eslava. Y me acuerdo de una canción que tú cantabas, que se llamaba Acuérdate de mí. Sí. ¿Por qué no la cantas, Nati? Con mucho gusto y fina voluntad. Por fin de mi lado, medroso te alejas, por fin terminamos como yo temía, pero no hay rencores ni llanto. Y al fin es tu pena mayor que la mía. Yo sé que en tu pecho mi amor siempre late. Yo sé que por eso te llaman de ver. Como eres mezquino, te asusta el combate y el mundo te enlaza con otra. Aquel día te encontré, donde después la tarde aquella, por vez primera, te besé. Si por feliz o mala estrella, vuelves de nuevo. Qué cándido niño, los dos para siempre perdimos la calma. Vives esclavo de hogar sin cariño. Yo vivo vendiendo mi cuerpo y mi alma. Sin fe ni esperanza, ni amor ni creencias, yo en mis aventuras tengo libertad y tú entre las redes de la conveniencia, un punto eres dueño de tu voluntad. Si algún día vas con ella, donde aquel día te encontré, donde después la tarde aquella. Si por feliz a la estrella vuelves de nuevo por allí, acuérdate. Mis aventuras tengo libertad y tú entre las redes de la conveniencia ni un punto eres dueño de tu. Ya que el día te encontré, donde después.
ves de nuevo por allí. Acuérdate. A mi madre 10 céntimos le di a un pobre y me bendijo a mi madre. Qué limona tan chiquita, qué recompensa tan grande, qué limona tan chiquita, qué recompensa tan grande. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual, nada de pegarme un tiro ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tu barcones. Que te has casado. Buena suerte. Vive 100 años contenta. Y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destronza la ropa subiéndose a coger niño. ¿No te parece a ti extraño? ¿No ves una cosa rara que un chaval con 12 años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Y fueron 2 centinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí?
una niña tendrá al mismo tiempo que José Miguel. No le riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre, te regaló unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu barco mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita. Más luego en el campanario cuando rompimos a hablar. Dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada. Y el colorín. Y la fuente. Y las flores y el rocío. Y aquel torito valiente que está bebiendo en el río. Y el bronce de esta campana y el romero de los montes. Y aquella línea lejana que le llaman horizonte, todo es sagrado, tierra y cielo, porque así lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito me salió. Pues y tu boca, y tus brazos, y tus manos redonditas, y tus pies fingiendo el paso de las palomas zuritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la huerta te hice un ramo de pitimini precioso. Ya luego nos retratamos en las agüitas de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que se inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina cogidos por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? En darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina y chiquillo loco. Que mi madre no quiere, ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente me pensé. Como marido y mujer. Pamplina, figuraciones que se inventan los chavales, después la vida se impone. Tanto tienes, tanto vale. Por eso yo, al enterarme que llevas un mes casada, no he dicho que iba a matarme. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Por la noche entre sueños soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que mi boca te besó. Y te llamarás cobarde como te lo llamo yo. Y verás, sueña que me morí siendo chico. Y se llevó la cigüeña mi corazón en su pico. Pensarás, no es cierto, no. Yo sé que lo estoy soñando, pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante, por lo demás todo se olvida. Verás como Dios te manda un hijo como una estrella. Avísame de seguir. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella.
quítate de la esquina. Llegué yo loco. Que mi madre no quiere. Yo tampoco pensaré, no es cierto nada. Yo sé que no estoy soñando, pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Y esta noche de fiesta verbenera y madrileña, con nosotros, acompañándola en cantares, rostros conocidos y personajes insólitos dentro de este mundo madrileño. Primeramente, os voy a presentar a Joselito, que no tiene presentación porque es un hombre muy conocido, y no precisamente por hombre, en el buen sentido de la palabra, sino por niño prodigio. Fue un niño que ocupó una gran página de cantares allá en la década de los 50 y de los 60. Sus canciones recorrieron el mundo y fue realmente un niño prodigio, exacto. Joselito, ¿a ti te causa algún trauma el haber sido niño prodigio? Qué va, ¿no? Es muy bonito para mí haber sido niño prodigio, si es que existen prodigios. Yo no creo en ellos, pero en fin, la gente me dice niño prodigio porque empecé muy joven y para mí es muy bonito recordar todo aquello. ¿Por qué? Tú lo recuerdas todo aquello con mucho cariño, ¿verdad? Con auténtico cariño, sí, porque pienso que en aquel tiempo hice, no sé, lo mejor que podía haber hecho. Estoy muy satisfecho. ¿Ahora quieres volver a cantar o estás volviendo a cantar, verdad? Estoy volviendo a cantar porque creo que estoy en un buen momento. Mi voz de nuevo pita y por eso vuelvo a cantar. ¿Hay mucha diferencia entre el niño aquel que cantaba en voz o el cantante hombre que ahora quiere volver a cantar? ¿Hay mucha diferencia? Más que en voz hay una gran diferencia, y es la diferencia que hay en todos, de ser un niño a ser un hombre. Entonces, lo de menos es la diferencia que pueda haber o no, porque indudablemente yo no voy a pretender ser ahora niño, lo mismo que cuando era niño no pretendí ser hombre. Entonces lo que intento es hacerlo lo mejor posible, voy a cantar por derecho, dando la cara, si me la parten, me la parten, y si no, aquí estoy yo y seguiré cantando. Joselito, esta noche has venido a ver a Nati Mistral. ¿A ti, Nati Mistral, qué te parece como artista? Bueno, creo que no es necesario que yo diga que Nati Mistral es una gran artista, no en España, sino en el mundo entero, que es una gran figura, que el nombre de ella sobrepasa cualquier límite de elogio que yo pudiera dar ahora. Todos sabemos que Nati Mistral tiene su forma de hacer, una forma de hacer muy especial, esa forma de hacer que tienen todos los creadores, como es Nati Mistral. Gracias, Joselito, que tengas mucha suerte en tu nueva etapa artística y que pronto te tengamos aquí en cantar, ¿eh? Vamos a ver. A ver si puede ser. Vale, gracias. Y tendría que estar esta noche aquí con nosotros don Hilarión, Casta y Susana, nombrados en este año don Hilarión, Casta y Susana, claro, pero solamente veo, muy extrañado, que solamente está don Hilarión, representado por Enrique Busián, que realmente fue el ganador, y por Susana, que es Paula Patier. ¿Dónde se habéis dejado? Casta, exacto. Casta. ¿Dónde se habéis dejado usted a Susana? ¿Dónde está Susana? Bueno, pues Susana, Susana era María Salerno, ¿no? Sí, María Salerno. En este momento se encuentra de viaje, por eso ha sido no estar aquí con nosotros. Enrique, ¿tú sientes las noches madrileñas mucho, sí? Sí, mucho, claro que sí. ¿Y a ti siempre te gusta ir con dos mujeres? No, oye, si puede ser con 10, mejor. O sea, que tú no te conformas con eso de un hombre en casa, no, tú más mujeres con no, hombre no en casa. No, en casa, pero con más mujeres. Sí. ¿Y quién te gustan más, las rubias o las morenas? Me gustan las dos, ¿eh? ¿Te consideras tú que tú eres un auténtico don Hilarión?
Bueno, no sé, eso es una comisión organizadora que me han nombrado a mí y entonces yo la acepté. Pero te nombraron a ti porque eres apuesto, o te nombraron porque eres un hombre que eres largo en estar con las mujeres, en darle todo lo que quieren. ¿Tú por qué te han nombrado pues, así? Pues yo no sé, porque eso ya no te puedo contestar porque no lo sé por qué. Lo único que a lo mejor es que le ha caído bien yo a la comisión organizadora, digo yo, ¿no? ¿Qué piensas, oye, del programa de esta noche? ¿Qué piensas de Nati? No, el programa de esta noche es de fábula, ha sido fenomenal. Y además Nati Mestral, no hace falta que lo digo yo, no voy a descubrir nada porque es una artista fenomenal. Es hoy en día casi lo mejor que hay en España, de verdad. Canta fenomenal, es una mujer guapa, es una mujer hecha y en fin, completa, muy completa. Gracias, Enrique, y que sigas haciendo de Don Hilario muchos años, en la vida real y en la vida ficticia. ¿Eh? Eso es bastante agradable, de verdad. Gracias. Personas como tú hacen falta mucho en la vida, que alegren y que le den ambiente a este mundo tan, tan preocupado que tenemos, de verdad. Pero como yo hay muchísimos, hombre. ¿Ah, sí? Muchos. Bueno, hombre, pues tráete a todos los que puedan aquí a cantar. Vale, vale, gracias. Y Paula Patías, que es casta. ¿Tú eres realmente casta, Paula, o no? No eres casta. Sinceramente, es que me haces una pregunta. Bueno, yo te pregunto si tú eres casta o no. Bueno, yo soy casta todo lo que se puede ser en este momento, ¿no? En esta época. ¿A ti te hubiera gustado vivir en aquel Madrid de Manolas y de Chulapas y en aquel Madrid de la Menegilda? ¿A ti te hubiera gustado vivir en aquel Madrid? Oye, sinceramente, no me hubiera gustado porque hubiera tenido que ser muy casta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a ti no te gusta ser casta? Pues, más bien... No, habla, Didi, no, todo habla, tranquila. Oye, prefiero vivir esta época. ¿Prefieres vivirla? Sí. ¿Haces cine ahora o tienes en proyecto hacer cine? Bueno, sí, tengo 5 películas filmadas, acabo de terminar una, ahora Madrid al desnudo. ¿Madrid al desnudo? Madrid al desnudo. Todo lo contrario de Madrid, del Madrid chipé, ¿no? Sí, parece ser que sí. Y empiezo un programa en televisión, que todavía no puedo decirte porque siempre que se dice algo, se gafa, ¿no? Sí. Y quiero trabajar. Paula, tú has venido esta noche a ver aquí a Nati Mistral, también, además de venir como casta en espíritu y casta en nombre. Y casta en temperamento, porque también eres una mujer de mucho temperamento y de mucha casta. Has venido a ver a Nati Mistral. ¿Es que te interesa esta artista? ¿Por qué has venido? Bueno, es una de las artistas que más me gusta cantando. Y bueno, ya no te voy a decir porque mis compañeros estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Es fabulosa y por eso he venido a verla. Te deseo mucha suerte. Gracias por tu paso por Cantares. Que hagas muchas películas y que el año que viene te tengamos aquí también de casta. Qué maravilla, gracias a ti. Dale. Gracias, buenas noches. Gracias. Yo sé que son de vosotros.
me plain, plain, plain. La grasa cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio, un plantón con mucha gracia le da el socio la cola sobre el papo. Vaya usted a su casa, quítese de aquí y con guasa todo lo que pasa, la colaza dice así. Y qué cajetillas. Y allí llevo dos horas y aún no me estrené. Tabaco y cerillas. Estrené usted, oiga. Viva Madrid, que es mi pueblo. Nati, eres una mujer llena de vida y ansiosa de vivencias. Eres una mujer muy difícil de catalogar. Tú has hecho teatro, has hecho Valle Inclán, has hecho Divinas Palabras de Valle Inclán, has hecho inclusive Medea de Séneca, has hecho comedia musical, has hecho La Perricholi, El Hombre de la Mancha, María Reyes. Has hecho tantas cosas y ahora creo que también vas a hacer ópera, ¿no? Ajá. En el Teatro Colón de Buenos Aires. La ópera de Bodas de Sangre, con el texto íntegro de Federico García Lorca y la música de Juan José Castro. ¿Y tú te consideras con facultades para cantar ópera? ¿Bien? Yo tengo una cara como un piano. Yo canto lo que me echen. ¿Tú no has pensado, Nati, en el antiguo refrán ese que dice que quien mucho aprieta, poco abarca? Sí, el que el ungüento amarillo se emplea para todo y para nada sirve. Sí, yo sí, yo sí, pero... Yo no quiero acusarte porque yo no soy un hombre de acuses, tú sabes que yo no acuso, pero... ¿Tú no piensas de que tú eres una mujer un poco fría para cantar la tonadilla española, que tú eres muy contenida, que en ti impera más el cerebro que el corazón, que no te desgarras? ¿Tú piensas eso? Bueno, yo pienso que es que hay que cantar inteligentemente y aplico ese pensamiento, lo aplico a mis canciones. ¿Pero te consideras ardiente en la tonadilla o qué impera más, el corazón o el cerebro? Depende, hay en cosas que tiene que imperar el corazón y otras el cerebro, aunque yo creo que el cerebro siempre debe imperar por encima de todo. El corazón siempre pierde. ¿A ti te gustaría ser gitana, oye? A mí no me importaría. ¿Eres buena gourmet?
Sí. O sea que tú comes mucho, ¿verdad? Sí. Que te pones, sí, mora, ¿no? Mora. ¿Sí? ¿Pero de qué? ¿De todo? De platos todo, típicos. De todo. Baja a las ciudades de todo, y pide de todo. Típicos. A mí lo que me encanta, por ejemplo, es drogarte con un plato de judías blancas con chorizo. Oh, es una droga maravillosa. No la han descubierto, pero cuando la descubran. ¿Tú le temes a la muerte, Nati? No, temo a cómo morir, a la muerte no. Te voy a hacer otra pregunta, porque yo siempre hago esta pregunta y además me hace mucha gracia, porque casi todas coinciden, yo no sé. ¿A ti dónde te gustaría realmente morirte? Elige tú una ciudad para morirte. Mira, a mí me gustaría morirme, fíjate que parece que es absurdo siendo tan madrileña como soy, pero me gustaría morirme en Sevilla. ¿Dónde? En Sevilla. Oye, no querrá que si te mueres en Madrid que te lleven tocando la zarzamora como a Lola Flores, porque vaya a reventar a todos los músicos de España, de verdad. No sé por qué me gustaría, porque me gusta muchísimo Sevilla. Y ya sabes que siempre para morir o para nacer se eligen los mejores lugares. Como el nacer no lo puedes elegir, pues elegimos el de morir. Porque quiere decir que habrás muerto allí porque has vivido. Entonces, pero si te mueres en Madrid, que no te lleven a Sevilla. No, si me muero en Madrid, que me lleven como el entierro de la sardina. Todos vestidos de destrozonas, con escobas, como y tocando trompetas. Como el cuadro de Solana. Como el cuadro de Solana. Oye, vamos a hablar de cosas alegres. ¿A ti te gusta el flamenco? Mucho. ¿Tú sabes bailar rumba? ¿Tú eres graciosa bailando rumba? Rumba mueve los brazos. Rumba no, dice, pero me apunto a algunas cosas. Sí. Ay, Almería, quien te viera y por tus calles olé pasear. Cuéntame una anécdota, ¿te has ocurrido? Una anécdota graciosa. A ver. ¿Dónde? Pues no sé, tú me contaste en cierta ocasión una vez una cosa que te ocurrió con unas naranjas. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue en Alemania. Entonces era el presidente de Alemania, Theodor Heuss, y estábamos, como siempre los españoles, tratando de que alguien nos comprara algo en Europa. Entonces no existía el mercado común, pero empezaba. Y claro, como siempre, España no querían para nada. Y entonces yo cantaba una canción que era el manisero, eso de maní, si te quieres con el pico divertir, cómprate un cucuruchito de maní. Y como no había maní, y no hacía falta que lo subiera tampoco, yo daba naranjas en vez de manises. Entonces bajé era en Bonn, en la presidencia, en el Palacio de la Presidencia. Yo bajé al salón, había unas escaleritas, como dos, ¿no?, de la tarima donde yo cantaba, y le di una naranja al profesor Theodor Heuss. El encantador se levantó, me la agradeció muchísimo, y dio la casualidad, porque no es porque fuera por mí, sino que a los dos días se firmaba un acuerdo en el que España vendía las naranjas a Alemania, con todo dolor de los judíos que estaban tratando de vendérsela también, por las que plantaron. Sé que los naranjeros españoles te tienen que agradecer de que tú hayas influido en sus muchas ventas, ¿no? Pues más o menos, más o menos. ¿Qué vas a cantarnos ahora con ese mantoncillo tan gracioso y tan juncal? ¿Qué nos vas a cantar? Con un mantón de Manila voy a cantar Los Nardos. Cómpreme nardos, caballero. Y con paseos por la castiza calle de Alcalá, vendiendo nardos. A caballeros y chulapas, os dejamos con Nati Mistral y os decimos adiós hasta dentro de 7 días en Cantares. Buenas noches, amigos. Por la calle de Alcalá, en la falda almidonada y los nardos apoyados en la cabera, la florista viene y va. Sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomozo que la ve, me le dice: venga usted a ponerme la sola para lo que quiera. Que la flor que usted me da, por su brillo la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Cómpreme, nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Cuestan dinero, son los primeros para convencer, llévelos, y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Una vara de nardos para que quiera tener un amor verdadero. No lo piense más, llévelo, señor. Mire que el amor, suerte le han de dar. Ay, cómpreme, nardos, caballero,
dinero y ser los primeros para convencer. Por la calle del Calán, con la falda almidonada y los nacos apoyados, la florista viene y da y sonríe de escala por la acera de la calle. Y el gomoso que la ve y le dice: venga usted a ponerme la sola para lo que quiera, que la flor que usted me da, llévelo. Y si se decide, no me moveré de aquí. Si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los pide. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista me y sonríe de escala. Oh, yeah.